Y ahí le tengo esta noticia, ¿sabe? A partir de ahora, el municipio de Cozumel se queda más endeudado. Y esto, bueno, gracias a los buenos oficios de su presidente, Freddy Marrufo Martín, a quien el Congreso del Estado le autorizó una línea de crédito por la cantidad de 300 millones de pesos. Sí, 300 millones de pesos, no es cualquier cosa. ¿Y sabe para qué? Según su tesorero Antonio Baduy, que por cierto tiene cola que le pisen por aquello de los gastos que está él haciendo y la manera en cómo los está justificando, no muy claras, pero esto va a ser obvio, tema que estaremos hablando próximamente. En fin, el flamante tesorero municipal dijo que los recursos son para mayor flujo de efectivo en las arcas del ayuntamiento. Pues, ¿esto qué significa? ¿Que ya no tienen dinero y por eso están endeudando más a los cozumeleños? Con autorización del Congreso del Estado para que Cozumel disponga de capacidad de crédito, en breve el ayuntamiento hará realidad el refinanciamiento por más de 300 millones de pesos. El tesorero municipal Antonio Baduy Moscoso confirmó la noticia, por la que también hizo mención de que el dinero que se disponga detrás de un crédito será canalizado para obra pública y temas de salud. Sí, efectivamente, el día de ayer el Congreso del Estado aprobó una línea de que, pues, realmente es una reestructuración por 316 millones de pesos, de los cuales está incluido ahí 116 millones de pesos, que era el saldo que se tenía o que se tiene con Interacciones. Aquí la situación es que son mejores condiciones crediticias, la tasa va a ser menor, el pago va a ser menor. Y pues es importante comentarles a ustedes que esto nos va a servir para darle mayor flujo de efectivo a las arcas del ayuntamiento. Todo esto va en miras de poder de alguna manera cerrar la administración bien. Este recurso es para inversión de pública productiva. Esto es para seguir utilizándose, como hemos estado haciendo, para mantener las vialidades en buenas condiciones, para mantener toda la ciudad limpia, para desasolve de pozos. Pues hoy tenemos una lluvia bastante fuerte y pues ya vienen las temporadas de lluvias. Nosotros tenemos que prepararnos para que, pues, hace unos años atrás tuvimos una situación de lluvias atípicas, entonces tenemos nosotros que estarnos preparando. El tesorero retomó las críticas sobre que el ayuntamiento daría como garantía el predio de Xelajá para poder accesar a una línea de crédito. Adicionalmente a esto, quiero aprovechar, se ha manifestado y se ha manejado en algunos medios que se dejó Xelajá en garantía. Eso es totalmente falso. Xelajá está libre de gravamen, no está dado en garantía, y esto quiero, de cara a la gente, de cara a la gente que les escucha y que les ve, es importante. Yo tengo en mi poder un documento emitido por el Registro Público de la Propiedad donde manifiesta que Xelajá está libre de gravamen.